Bueno, yo creo que el partido lleva a eso. Las canchas sintéticas normalmente hacen que los controles de balón sean largos, más para los equipos que no estamos acostumbrados. Más que nada creo que es eso, la velocidad que agarra la pelota en la cancha sintética. Creo que jugar con un jugador menos casi 70 minutos del partido no es sencillo. Lo que sí, estos 90 minutos, los primeros 90 minutos, creo que Mediano ganó bien el partido. Así que a esperar la revancha del DF. Bueno, faltan 90 minutos aún, ¿no? La otra vez cuando estuve con León sí nos dejó fuera, un empate y creo que una victoria de Mediano. Pero faltan los 90 minutos en nuestra casa ahora. Así que la otra pregunta era si pesaba el estadio. Sí, yo creo que lo que pesa es la cancha sintética. Y bueno, la afición de Mediano en su casa, con el de América en el DF, también va a pasar. Así que a esperar los 90 minutos que faltan. Y que jugamos en casa, en pasto natural. Y la idea es salir a hacer uno, a superar a Mediano con uno más. Sí, es una diferencia grande, como con la que nos fuimos con Saprissa, ¿no? Pero bueno, América está acostumbrado a estas cosas, hay que mejorar algunas cosas, seguir potenciando algunas cosas que tiene bien el equipo, pero sobre todo esperar el partido de vuelta en el DF. Creo que eso es hoy lo primordial, y la luz de esperanza está en que faltan 90 minutos en nuestra casa. Sí, tenemos los días justos de recuperación, venimos de enfrentar a Santos, ahora vamos. Mañana viajamos para Veracruz para jugar el viernes. Pero bueno, las cosas están dadas así, hay que aceptarlas así como son. Y sí, creo que la Azteca va a pesar en el partido, ¿no? Sin duda.